Hola, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, nada, una semana más. Os he enviado hoy el tema 17, ¿vale? Vamos a, ya con ese tema se termina la micro y empezamos para el siguiente tema. Vamos a empezar con la macro, que creo que era el tema 18, ¿vale? Del 18 al 26, me parece que era la macro. Pues nada, vamos a seguir por donde habíamos quedado la semana pasada, nos habíamos quedado por la parte práctica, ¿vale? Y continuamos con el tema 17, ¿vale? La teoría, pues ya tener el resumen hecho, ¿vale? Y decides, pues, estudiar, no tiene más historia, ¿vale? Nos vamos con la parte práctica, el tema 16, el 3. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Empezamos con el 3, ¿vale? Que nos quedamos la semana pasada del tema 16 de la práctica, ¿vale? Vale, pues nada, dice el 3. En el mercado de un determinado bien, únicamente dos empresas que satisfacen la demanda. Sus respectivas funciones de costes totales responden a la forma costes totales igual a 10Q, 10QI más 5. La demanda se estima que es P igual a 31 menos Q. Si la variable de decisión de ambas empresas es la cantidad que producirán y realizan esas decisiones de forma simultánea, se pide calcular la función de beneficio de cada empresa. Calcular la función de reacción o de mejora respuesta a cada empresa, representar gráficamente el equilibrio del mercado y calcular los beneficios que obtendrán ambas empresas en el equilibrio. Bueno, pues nada, vamos a ver esto. Esto es un mercado con dos empresas, un duopolio, pues nada, pues vamos a ver lo que tenemos por aquí. Vale, primero, como siempre, sacamos la información y tendríamos lo siguiente. Vale, estamos, como digo, en el supuesto 3, ¿vale? Del tema 16. Vale, pues nada, empezamos. Dice, costes totales serían 10Q sub i más 5. Y el precio es 31, 31, 31 menos Q, ¿vale? Pues nada, el apartado A te está pidiendo si la variable de decisión de ambas empresas es la cantidad que producirán realizar esta decisión de forma simultánea. Se pide calcular la función de beneficio de cada empresa. Bueno, vamos a calcular la función de beneficio de cada empresa. Sabemos lo siguiente. El beneficio de la primera empresa se supone que sería ingresos totales menos costes totales, ¿vale? O sea, ingresos totales sería P por Q menos costes totales de la primera empresa. Por lo tanto, el beneficio sería, si sustituimos, el beneficio de la primera sería 31 menos Q1 más Q2 por Q1 menos 10 Q1 más 5, ¿vale? Por lo tanto, esto sería igual a 31 Q1 menos Q1 al cuadrado menos, deshaciendo la igualdad, 31 Q1 menos Q1 al cuadrado menos Q2 por Q1. Q2 por Q1 menos 10 Q1 menos 5. ¿Vale? Bueno, pues esto se supone que sería igual a beneficio de la primera empresa 21 Q. Si hacemos la operación, me quedaría 21 Q menos Q sub 1 al cuadrado menos Q sub 2 por Q sub 1. Y menos 5, ¿vale? Bueno, pues este sería el beneficio de la primera empresa. Nos vamos al beneficio de la segunda empresa. Vale, pues sería beneficio de la segunda empresa. Pues igual, ingresos totales de la segunda menos costes totales de la segunda empresa. Si sustituimos sería 31 menos Q sub 1 más Q sub 2 por Q sub 2 menos 10 Q sub 2 más 5, serían los costes totales. Por lo tanto, tendríamos 31, deshacemos el paréntesis, 31 Q sub 2 menos Q sub 1 por Q sub 2 menos Q sub 2 al cuadrado menos 10 Q sub 2 menos 5. ¿Vale? A ver, que me parece que me he ido aquí. Vamos a ver, sería 31 Q sub 2 menos Q sub 1 más Q sub 2, Q sub 1 por Q sub 2 menos Q sub 2 al cuadrado menos 10 Q sub 2 menos 5. Vale, pues nada.
Si operamos, tendríamos lo siguiente. El beneficio de la empresa 2 sería 21 Q2 menos Q2 al cuadrado menos Q1 Q2 menos 5. Y este se supone que sería el beneficio de la empresa 2. Y ya tendríamos hecho nuestro primer apartado. Vale. Pues nada, seguimos avanzando. El apartado B, calcular la función de reacción o de mejor respuesta de cada empresa. Bueno, vamos a calcular la función de reacción o de mejor de respuesta. Vale, para ello hacemos lo siguiente. Para calcular las funciones de reacción, funciones de reacción, ¿vale? Pues derivamos cada beneficio, derivamos, ¿vale? Cada beneficio, ¿vale? Respecto a su variable de decisión. Respecto a su variable de decisión e igualamos a 0. E igualamos a 0. Bueno, pues si hacemos eso tendremos lo siguiente. Hacemos la derivada del beneficio de la empresa 1 con respecto a la derivada Q sub 1, que es la variable de decisión, ¿vale? Se supone que eso saldría lo siguiente. 21, bueno, lo igualamos a 0. Sería 21 menos 2Q1 menos Q2, ¿vale? Si aquí despejamos tendríamos que Q sub 1 sería igual a 21 menos Q2 partido por 2, ¿vale? Esta sería la función de reacción, función de reacción para la empresa 1, Q sub 1. Ahora, hacemos lo mismo, la derivada del beneficio de la empresa 2 respecto a la derivada de Q sub 2 y la igualamos a 0. Esto sería 21 menos 2Q de la empresa 2 por Q de la empresa 1. Si despejamos de aquí, sacaría Q sub 2. Q sub 2 sería 21 menos Q sub 1 partido por 2. Y esta sería la otra función de reacción. ¿Sí? ¿Se ve esto? Pues nada, seguimos avanzando. Ya hemos hecho el apartado B. Nos vamos con el apartado C. Dice el apartado C. Representa gráficamente el equilibrio del mercado. Bueno, pues vamos a hacer esto. Lo primero que tenemos que hacer una serie de operaciones. Pues bueno, apartado C. Vale, en el apartado C lo que vamos a hacer es lo siguiente. Calculamos el equilibrio. Calculamos el equilibrio, ¿vale? Calculamos el equilibrio resolviendo la ecuación, ¿vale? Formada por las funciones de reacción, las funciones de reacción. La hemos calculado anteriormente. Para la empresa 1 es Q sub 1, 21 menos Q sub 2 partido 2. Y para la función, para la empresa Q sub 2, para la empresa 2 sería Q sub 2 igual a 21 menos Q sub 1 partido por 2, que viene de hacer la derivada de los beneficios con respecto a la variable de decisión e igualarla a 0, que lo hemos hecho en el apartado anterior, ¿vale? Bueno, pues en este caso tendríamos lo siguiente. Se supone Q sub 1 sería igual 21 menos Q sub 2 partido por 2. Y Q sub 2 sería igual 21 menos Q sub 1 partido por 2, ¿vale? Bueno, pues aquí despejamos Q sub 1 y tendríamos que nuestro sistema de ecuaciones con dos incógnitas, sustituimos el 1 en otro y despejamos. Q sub 1 sería 21 menos 21 menos Q sub 1 partido por 2 y todo esto partido 2, ¿vale? Esto se supone que saldría 42 menos 21 más Q sub 1 partido por 2. Y esto partido 2. Vale, esto saldría 21 más Q sub 1 partido por 4. ¿Vale? 21 Q sub 1 partido por 4. Por lo tanto, Q sub 1 se nos quedaría ahí 21. Q sub 1 se supone que sería igual 21. 21 partido por 3, que sería igual a 7
unidades, ¿vale? Y luego Q sub 2 sería, Q sub 2 sería 21 menos 7 partido por 2, que sería igual a 7 unidades, ¿vale? Si igualamos, despejamos aquí, la P se supone que sería igual a 31 menos 7 más 7 sería igual a 17. ¿Vale? Bueno, pues nada, pues seguimos avanzando. Más cosas que tenemos por ahí. Bueno, si hacemos la gráfica, nos queda lo siguiente. Vale. Vamos a suponer que aquí tenemos la función de reacción Q sub 1 y aquí tenemos la función de reacción Q sub 2. ¿Vale? Entonces, función de reacción 1 sería, si Q es igual a 2, ¿vale? En ese caso, Q sub 1 sería igual a 10,5. Y si Q sub 1, si Q sub 2 es igual a 0, Q sub 1 sería igual a 10,5. Si Q sub 1 es igual a 0, Q sub 2 sería igual a 21, ¿vale? Se trata de sustituir las funciones de reacción. En la función de reacción 2, si Q sub 1 es igual a 0, Q sub 2 es igual a 10,5. Y si Q sub 2 es igual a 0, Q sub 1 es igual a 21. Bueno, pues si representamos aquí la gráfica, pues sería, tendríamos lo siguiente, aquí tendríamos 10,5, aquí tendríamos 7, aquí tendríamos 5, aquí tendríamos por otro lado el 7, vale, y luego tendríamos por otro lado 7, 5, 7, 10,5 también, 10,5 y aquí tendríamos el 21. Vale, aquí tendríamos 10,5 y aquí tendríamos también el 21. Vale, si unimos los puntos sería este 10,5, se supone que iría aquí con este 10,5, esa sería la función de reacción 1, ¿vale? Y este de aquí, pasando por 7, sería la función de reacción 2. Y este de aquí, este punto de aquí, sería el equilibrio de Cournot, ¿vale? Ese de ahí sería el equilibrio de Cournot. Vale, pues seguimos avanzando. Ya estaría hecho el apartado B, el apartado C, perdón. El D, calcular los beneficios que sostendrán más empresas en el equilibrio. Pues bueno, vamos a calcular los beneficios en el equilibrio. Sería D, el beneficio de la empresa 1 sería 21, sustituimos la función de beneficio, 21 por 7 menos 7 por 7, menos 7 por 7 y menos 5. Se supone que eso saldría 44. Y el beneficio de la empresa 2 sería 21 por 7 menos 7 por 7, ¿vale? Menos 7 por 7 y menos 5. Saldría también 44, ¿vale? Y ya tendríamos hecho el supuesto 3. Bueno, pues seguimos avanzando, vamos con el supuesto 4, y ese supuesto 4. Supongo que en el mercado de un determinado bien existen solo dos empresas, un duopolio, igual que el caso anterior, cuyas funciones de coste totales responden de la forma C sub TI, 18 Q sub I más 10. La función de demanda del bien de producción es P igual a 50 menos 2 Q sub 1 más Q sub 2. Si la empresa número 1 decide la cantidad que va a producir antes que la empresa 2, determine la función de beneficio y reacción de la empresa número 2, la función de beneficio de la empresa número 1, la cantidad que producirá cada empresa y el precio de equilibrio en el mercado, D, el beneficio que obtendrá cada una de las empresas y compare estos beneficios con los que habría obtenido en el caso en que la decisión hubiese sido simultánea. Bueno, pues vamos a ver aquí lo que tenemos. Primero, como siempre, vamos a sacar los datos. Se trata de un duopolio, dos empresas, ¿vale? Aquí te da una estructura de costes, ¿vale? Y la función de demanda que viene dado por el precio, por P igual a 50 tal. Bueno, pues vamos a ver esto. Sacamos la información. Estamos en el supuesto 4. Vale, en el supuesto 4 los datos que tenemos son los siguientes. Sería C sub TI sería igual a 18 Q sub I, ¿vale? Más 10 P sería igual a 50 menos 2 Q sub 1 más Q 2, ¿vale? Por lo tanto, el primer apartado está pidiendo que calcule la función de beneficio y reacción de la empresa 2. Bueno, vamos a calcular la función de beneficio.
La función de beneficio de la empresa 2, pues como siempre, serían los ingresos totales de 2 menos los costes totales de 2. Sabemos que los ingresos totales sería P precio por la cantidad de 2 menos los costes totales en 2. Por lo tanto, el beneficio de 2 sería 50 menos 2 Q sub 1 más Q sub 2, ¿vale? Y esto por Q sub 2 menos 18 Q sub 2 más 10. Por lo tanto, el beneficio sería 50, deshacemos el paréntesis, deshacemos la operación y me quedaría 50 Q sub 2 menos 2 Q sub 1 Q sub 2 menos 2 Q sub 2 al cuadrado menos 18 Q 2 menos 10, ¿vale? A ver si no me he equivocado, 50 Q sub 2, 2 Q sub 1 Q sub 2, 2 Q sub 2 al cuadrado, 18 Q sub 2 menos 10. Vale, por lo tanto, el beneficio se nos quedaría, como tenemos varias variables que se repiten, 50 Q sub 2 menos 18 Q sub 2 serían 32 Q sub 2, pues tendríamos lo siguiente. Sería 32 Q2 menos 2 Q sub 1 por Q sub 2 menos 2 Q sub 2 al cuadrado y menos 10, ¿vale? Bueno, ahora lo que hacemos es que buscamos la función de reacción, pues lo que hacemos es derivamos el beneficio de la empresa 2 respecto a la variable de decisión, ¿vale? E igualamos a 0. ¿Vale? Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular la función de reacción de 2. Vale, pues sería de la derivada del beneficio de la empresa 2 respecto a la variable de decisión Q sub 2, esto sería igual a 0. Por lo tanto, tendríamos que 32 menos 2 Q sub 1 menos 4 Q sub 2, ¿vale? Si despejamos de aquí, Q sub 2 sería 32 menos 2 Q sub 1 y todo esto partido 4. Por lo tanto, Q sub 2 sería 8 menos 1 medio Q sub 1. Vale, y esto sería la función de reacción de la empresa, función de reacción de la empresa 2, ¿vale? Que es calcular el beneficio e igualar, o sea, la derivada del beneficio a la variable de decisión y igualarlo a 0, ¿vale? Bueno, pues nada, ya tenemos hecho nuestro primer apartado. Segundo apartado. La función de beneficio de la empresa número 1. Bueno, vamos a calcular la función de beneficio de la empresa número 1. ¿Vale? Pues sabemos que el beneficio de la empresa 1 serían los ingresos totales de la empresa 1 menos los costes totales de la empresa 1. O lo que es lo mismo, P sub 1 por Q sub 1 menos costes totales de la empresa 1. Por lo tanto, el beneficio de la empresa 1 sería 50 menos 2 Q sub 1 más Q2 por Q sub 1 menos 18 Q sub 1 más 10, ¿vale? Por lo tanto, el beneficio de la empresa 1 sería, si deshacemos aquí o sea, los paréntesis, los corchetes, tendríamos lo siguiente: 32, no, que diga 50 Q1 menos 2 Q sub 1 al cuadrado menos 2 Q sub 1 por Q sub 2, ¿vale? Y menos 10. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Vale, ya por último, pues por último lo que hacemos, como tenemos variables que se repiten, pues evidentemente las juntamos. Pues nos quedaría lo siguiente: 32, 18, bueno, aquí me falta aquí este, vale. 2 Q sub 1 sería 50 Q sub 1, 2 Q sub 1 al cuadrado, 2 Q sub 1 Q sub 2. Bueno, aquí me faltan menos 18 Q sub 1 y menos 10, ¿vale? Vale, ya si hacemos la operación me quedaría que el beneficio de 1 sería 32 Q1 menos 2 Q1 al cuadrado menos 2 Q1 Q2 y menos 10. ¿Vale? Esto sería el beneficio de la empresa 1, ¿vale? Ahora, como la empresa 1 sabe
¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar la 2, la empresa 2, antes de su decisión? Ante su decisión, ¿vale? Tendrá en cuenta ese dato y sustituirá para calcular su función de beneficio. Su función de beneficio. Aquí, como una reacción antes que la otra, pues se supone que tiene en cuenta los datos de la otra empresa, que es lo que vamos a hacer aquí en este caso, ¿vale? Por lo tanto, el beneficio en la empresa 1 sería igual a 32 Q sub 1 menos 2 Q sub 1 al cuadrado menos 2 Q sub 1, y sustituimos la reacción de la empresa 2, que era 8 menos 1 medio Q sub 1 y menos 10. ¿Vale? Por lo tanto, me quedaría que el beneficio de la empresa 1 sería 32 Q sub 1 menos 2 Q sub 1 al cuadrado menos 16 Q sub 1 más Q sub 1 al cuadrado menos 10. Por lo tanto, me quedaría que el beneficio de la empresa 1 sería menos Q sub 1 al cuadrado más 16 Q sub 1 y menos 10. Y ese sería el beneficio. Este sería el beneficio de la empresa 1. ¿Vale? Pues ya estaría listo también el apartado B. Nos vamos con el C. Dice el C, la cantidad que produce cada empresa y el precio de equilibrio en el mercado. ¿Vale? Vamos a calcular eso. El apartado C. Empezamos con la empresa 1. Empresa 1. Vale, para la empresa 1, para maximizar los beneficios, ¿vale? Lo que hacemos es, hacemos la derivada del beneficio con respecto a la variable de decisión y la igualamos a 0. Por lo tanto, menos 2 Q sub 1 más 16, ¿vale? Y lo igualo a 0. Por lo tanto, Q sub 1 saldría 8. ¿Vale? Nos vamos a la empresa 2. Empresa 2, ¿vale? Bueno, como sabemos que Q sub 1 es igual a 8, por lo tanto, Q sub 2 sería igual. 8 menos 1 medio de Q sub 1 sería igual a 4. ¿Vale? Y el precio. El precio sería, sabemos que el precio sería igual a 50 menos 2 Q sub 1 más Q sub 2. Sería P sería igual a 50 menos 2, que multiplica a 8 más 4. Esto se supone que saldría 26 euros. Por lo tanto, Q sub 1, 8, Q sub 2, 4 y el precio serían 26. ¿Vale? Y ya estaría hecho el apartado C. El D. El beneficio que obtendrá cada una de las empresas. Bueno, vamos a calcular el beneficio de cada una de las empresas. Apartado D. D, pues sería el beneficio de la empresa 1, pues sería menos 8 al cuadrado más 16 por 8 menos 10. Se trata de sustituir la función que hemos calculado en el apartado anterior del beneficio de la empresa 1. Esto saldría 54 euros, ¿vale? Y luego el beneficio de la empresa 2, ¿vale? Pues sería sustituir también 32 por 4 menos 2 por 4 y por 8. Menos 2 por 4 al cuadrado y menos 10. Esto saldría 22 euros, ¿vale? Por lo tanto, al ser la empresa 1 la líder, ¿vale? Tiene ventaja y obtiene por ello mayores beneficios. Efectivamente, como vemos aquí, la empresa 1 se supone que obtiene un beneficio de 54, sin embargo, la empresa 2 tiene un beneficio de 22. Eso se debe a que es la líder, ¿vale? Y por eso se supone que obtiene, al ser la líder en el mercado, tiene en cuenta las decisiones de la otra empresa y eso, pues, evidentemente, le da mejores resultados, ¿vale? Bueno, pues esto es el apartado D. El E.
Dícele, comparar estos beneficios con los que habría obtenido en el caso de que la decisión hubiese sido simultánea. Bueno, vamos a ver esto. L sería. Partimos de las funciones de partimos de las funciones de reacción. Vale, pues aquí tendríamos lo siguiente. Se supone Q sub 2 sería igual a 8 menos un medio de Q sub 1. Y luego, por otro lado, Q sub 1 sería igual a 8 menos un medio de Q 2. Esto lo habíamos calculado en los apartados anteriores. Por lo tanto, la función de reacción de la empresa 1, ¿vale? Se obtiene de derivar el beneficio de la empresa 1 respecto a a Q sub 1, la variable de decisión. Respecto a Q sub 1 e igualamos a 0. Por eso lo que vamos a hacer. La derivada del beneficio con respecto a la derivada de Q sub 1, esto sería igual a 0. Por lo tanto, 32 menos 2 Q sub 2 menos 4 Q sub 1. Por lo tanto, me quedaría aquí que Q sub 1 sería igual a 8 menos un medio de Q sub 2. Y esta sería la función de reacción Q sub 1. Por lo tanto, si resolvemos el sistema, nos quedaría lo siguiente. Resolvemos el sistema. Vale, pues tendríamos lo siguiente. Sería Q sub 2 sería igual a 8 menos un medio de Q sub 1. Y Q sub 1 sería igual a 8 menos un medio de Q sub 2. Por lo tanto, Q sub 1 sería igual a 8 menos un medio de 8 menos un medio de Q sub 1. Por lo tanto, Q sub 1 sería igual a 4 más un cuarto de Q sub 1. Despejando de aquí, Q sub 1 se supone que sería igual a 5,33. ¿Vale? Ahora, Q sub 2. Q sub 2 sería igual a 8 menos un medio de 5,33. Por lo tanto, Q sub 2 saldría también 5,33. El precio P sería igual a 50 menos 2, 5,33 más 5,33, que sería Q sub 1 y Q sub 2. Me saldría 28,68 euros. Por lo tanto, aquí tendríamos el Q sub 1, aquí tendríamos el Q sub 2 y aquí tendríamos el precio, ¿vale? Y ya por último, pues vamos a calcular el beneficio de la empresa 1. Vale, el beneficio de la empresa 1, como ya tenemos ahí los datos, pues se trata de sustituir los datos. Beneficio de la empresa 1, pues sería P por Q sub 1 menos los costes totales de la empresa 1. Vale, como ya hemos calculado los datos, pues sería 28,68 por 5,33 menos 18 por 5,33 más 10. Por lo tanto, el beneficio de la empresa 1 saldría 46,92. ¿Vale? Que va a coincidir también con el beneficio de la empresa 2. ¿Vale? Si sustituimos el beneficio de la empresa 2, sería igual P por Q sub 2 menos costes totales de 2. 28,63. 28,68 por 5,33 menos 18 por 5,33 más 10. Me saldría igual. Beneficio 46,92 euros. ¿Vale? Entonces, llegamos a la siguiente conclusión. Si las empresas, ¿vale?, toman la decisión de producir de forma simultánea, ¿vale?, de forma simultánea, los beneficios se igualan. Son iguales. Los beneficios se igualan
Y la empresa que actuaba como líder, y la empresa que actuaba como líder, pues pierde esa ventaja. ¿Vale? Si acordáis, cuando hemos calculado anteriormente que una toma la decisión era la líder, pues tenía un mayor beneficio. Por lo tanto, si se toman la decisión al mismo tiempo, pues se supone que las dos, ya la que tenía en el mercado el liderazgo, pues lo pierde. Por lo tanto, los beneficios serían iguales. ¿Vale? Vale, pues este también estaría listo. Pasamos con el siguiente, el 5. Aquí dice el 5. Vale, el 5. Dice el 5. Dice el 5. Suponga, ¿vale?, que dos empresas idénticas producen artilugios y que son las únicas que hay en el mercado. Sus costes vienen dados por costes totales de 1, 30 Q sub 1, menos costes totales de la empresa 2, 30 Q sub 2, donde Q sub 1 es el nivel de producción de la empresa 1 y Q sub 2 el nivel de la empresa 2. El precio viene determinado por la siguiente curva de banda, P igual a 150 menos Q. Y aquí te pide. Apartado A. Hay el equilibrio a la Carnot. Calcule los beneficios de cada empresa en este equilibrio. B. Suponga que las dos empresas forman un cartel para maximizar los beneficios conjuntos. ¿Cuántos artilugios producirán? Y calcule los beneficios de cada empresa. C. Suponga que la empresa 1 fuera la única que hay en la industria. ¿Qué diferencia habría entre el nivel de producción del mercado y los beneficios de la empresa 1? Y los que hallamos en el punto anterior. D. Volviendo al duopolio de la parte B, suponga que la empresa 1 obedece al acuerdo, pero la 2 lo viola aumentando la producción. ¿Cuántos artilugios producirá la 2 y cuántos beneficios obtendrá cada empresa? Bueno, pues vamos a ver esto de aquí. Estamos en el supuesto 5. Vale, supuesto 5. Pues nada, tenemos lo siguiente. C sub T1 sería igual a 30 Q sub 1. C sub T2, 30 Q 2. P sería igual a 150 menos Q. ¿Vale? Sabemos que Q sería igual a Q1 más Q2. ¿Vale? Bueno, nada, nos vamos al apartado A. El apartado que estaba pidiendo. Hay el equilibrio de Carnot, el cálculo de los beneficios de empresa. Vale, vamos a calcular el equilibrio de Carnot. Lo primero que tenemos que hacer es calculamos las funciones de reacción. Vale. Pues calculamos, ¿vale?, las funciones de reacción. ¿Vale? Perdonad un momentillo que están tocando la puerta. Tarde, pasa para adentro. Bueno, pero lo que tenemos que hacer es calcular las funciones de reacción, ¿vale? Es lo primero que vamos a hacer. Pero vamos por el tema 16, ¿vale? La práctica, el supuesto 5. Vale, pues nada, calculamos las funciones de reacción, ¿vale? Para ello tenemos que calcular el beneficio, calculamos el beneficio, luego hacemos la derivada y le igualamos a cero. Vale, pues empezamos, calculamos las funciones de reacción, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Los ingresos totales de la empresa 1, sabemos que sería P por Q sub 1, P por Q sub 1, por lo tanto, 150 menos Q sub 1 más Q sub 2, ¿vale? Sería el precio. ¿Vale? Y por Q sub 1. Q sub 1. ¿Vale? Por lo tanto, si hacemos el corchete, me quedaría 150 Q sub 1 menos Q sub 1 al cuadrado menos Q sub 1
por Q sub 2, ¿vale? Vale, hacemos el ingreso marginal. El ingreso marginal de la empresa 1 sabemos que sería la derivada del ingreso total de la empresa 1 respecto a la derivada de Q. Por lo tanto, tendríamos, me quedaría 150 menos 2 Q sub 1 menos Q sub 2, ¿vale? Luego, por otro lado, sabemos que la función de costes totales de la empresa 1 sería 30 Q sub 1. Si calculamos el coste marginal de la empresa 1, sabemos que sería la derivada del coste total respecto a la derivada de Q sub 1, nos saldría 30. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Pues nada, ahora la condición de equilibrio es cuando el ingreso marginal es igual al coste marginal. Por lo tanto, la condición de equilibrio, ingreso marginal igual al coste marginal. Vale, pues como lo hemos calculado, pues evidentemente lo igualamos, ¿vale? Sería 150 menos 2 Q sub 1 menos Q sub 2 sería igual a 30, ¿vale? Si despejamos de ahí Q sub 1, me quedaría 120 menos Q sub 2 partido por 2. Me quedaría 60 menos Q sub 2 partido por 2. Y esta sería la función de reacción, ¿vale?, de la empresa 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como está viendo las dos empresas, pues hacemos lo mismo con la empresa 2. Pues nada, ahora hallamos la función de reacción de la empresa 2. Pues hacemos lo mismo, calculamos los ingresos totales de 2 de la empresa 2, que sería P por Q sub 2. Serían 150 Q sub 2 menos Q sub 2 al cuadrado menos Q sub 1 por Q sub 2. Hacemos el ingreso marginal de la empresa 2. El ingreso marginal sería la derivada del ingreso total con respecto a la derivada de Q. Por lo tanto, aquí tendríamos que me quedaría 150 menos 2 Q sub 2 respecto a Q sub 2. 2 Q sub 2, ¿vale? Y menos Q sub 1. Y ahora, pues igual que antes, para maximizar el beneficio se supone que el ingreso marginal tiene que ser igual al coste marginal. Vamos a calcular el coste marginal que me faltaría por aquí. El coste marginal de la empresa 2, sería la derivada del coste total de la empresa 2 respecto a la derivada de Q sub 2, ¿vale? Vale, pues sería el coste total de 2, sabemos que sería, son 30 Q2 que te lo estaba dando, ¿vale? Por lo tanto, si hacemos la derivada de esto, me quedaría que el coste marginal sería 30, ¿vale? Ahora, para maximizar el beneficio, sabemos que el ingreso marginal de 2, de la empresa 2, tiene que ser igual al coste marginal de la empresa 2. Pues igualamos, serían 150 menos 2 Q sub 2 menos Q sub 1 sería igual a 30. Q sub 2, si despejamos de ahí, me quedarían 60 menos Q sub 1 partido por 2. Y esta sería la función de reacción, de la empresa 2. Vale, como ya hemos calculado Q1 y Q2, se nos quedaría un sistema de ecuaciones. Por lo tanto, lo que hacemos es resolvemos el sistema de ecuaciones, ¿vale?, formado por Q1 y Q2. Por lo tanto, tendríamos Q1, nos había salido 60, ¿vale? Y lo que hacemos es, y Q2 sería igual a 60 menos 40 partido por 2. Bueno, aquí si sustituimos me quedaría 60 menos 60 menos Q1 menos Q1 partido por 2, y esto partido todo por 2. Por lo tanto, me quedaría aquí Q1, se supone que sería igual a 40. Luego sustituimos aquí abajo, ¿vale? Y Q2 también me saldría 40. Por lo tanto, Q1 40, Q2 40, me faltaría calcular la P. El precio. El precio sería 150 menos Q1 más Q2. Por lo tanto, el precio serían 150 menos 40 más 40. Serían 80 hasta 150, serían 70. Por lo tanto, el precio sería 70, ¿vale? Pues tendríamos Q1 40,
Q2 40 y el precio serían 70. Y ahora te pide pues el beneficio. Vamos a calcular el beneficio. Vale, pues calculamos el beneficio. El beneficio, como ya hemos calculado el precio y la cantidad, pues sería ingresos totales menos costes totales, ¿vale? Los ingresos totales sería P por Q menos los costes totales. Por lo tanto, si sustituimos, tendríamos lo siguiente: 70 por 40 más 40, que Q sería Q sub 1 más Q sub 2. 40 más 40, ¿vale? Menos los costes, que serían 30 por 40 menos 30 por 40. Y esto me saldría un beneficio de 3.200. Vale, y ya tendríamos hecho nuestro apartado A. Vale, apartado A. El apartado B. Supongo que las dos empresas forman un cártel, ¿vale? Para maximizar los beneficios conjuntos. ¿Cuántos artilugios producirán? Calcule los beneficios de cada empresa, ¿vale? Un cártel, por al fin y al cabo, es un duopolio que se junta, es como si fuera un monopolio. Bueno, pues vamos a ver aquí lo que tenemos. Apartado B. Vale, os dice el apartado B. Se supone que se va a formar un cártel, ¿vale? Que al fin y al cabo es como si fuera un monopolio. Vale, pues tendríamos. Se supone que el ingreso total sería igual a P por Q, 150 menos Q por Q. Por lo tanto, tendría 150, deshago el paréntesis, 150Q menos, bueno, por la mayúscula Q, menos Q al cuadrado. El ingreso marginal sería la derivada del ingreso total respecto a la derivada de Q. Si hacemos la derivada de aquello, me quedaría 150 menos 2Q. El coste marginal saldría 30, era 30Q, por lo tanto me quedaría 30. Ahora, si igualo aquí el ingreso marginal igual al coste marginal, pues tendría que 150 menos 2Q, ¿vale? Esto es para maximizar el beneficio. 150 menos 2Q, que sería el ingreso marginal, sería igual al coste marginal, que sería igual a 30, ¿vale? Por lo tanto, si despejamos de aquí, Q sería igual a 60. Y P, se supone que sería igual a 150 menos 60, P me quedaría 40, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendría que P sería 60, Q sería igual a 60 y P sería igual a 90. Ahora te pide el beneficio. Nada, por el beneficio, como ya tengo P y Q, sería lo siguiente. El beneficio serían los ingresos totales menos los costes totales. P por Q serían los ingresos totales menos los costes totales. Por lo tanto, el beneficio, si sustituimos los datos, tendríamos lo siguiente: 90 por 60 menos los costes totales, que serían 30 por 60. Me saldrían 3.600. ¿Vale? Y llegamos a la siguiente conclusión. Como las dos empresas tienen la misma estructura de costes, la misma estructura de costes, ¿vale? Se supone que la producción y los beneficios, ¿vale? Se reparten por igual. Se reparten por igual, ¿vale? Como han formado un cártel, pues se supone que se tienen que repartir los beneficios. Como tienen la misma estructura de costes, en principio se entiende, no dice nada, que se reparte uno el 60 y otro el 80, el 30. Se supone que el 50%. Vale, por lo tanto, Q sub 1 se supone que es igual a Q sub 2, que sería igual a 30, y por otro lado, beneficio de la empresa 1 igual al beneficio de la empresa 2, que serían 1.600. ¿Vale? Y esto sería en el caso del cártel, que al fin y al cabo es como si fuera una especie de monopolio. Vale, el C. Dice el apartado C. Supongamos que la empresa 1 fuera la única que hay en la industria. ¿Qué diferencia habría entre el nivel de producción del mercado y los beneficios de la empresa 1 y los que hallamos en el punto anterior, que sería con un cártel? Bueno, pues vamos a ver lo que tenemos por aquí. Estamos en el apartado C. Vale. Bueno, vamos al apartado C. Si la empresa 1 solo actuara como un monopolio,
como un monopolio, ¿vale? Su demanda sería la del mercado. Solo estaría ella, la del mercado. Por lo tanto, el precio serían 150 menos Q, ¿vale? Por lo tanto, el ingreso marginal sería igual a la derivada del ingreso total respecto a la derivada de Q y me saldría 150 menos 2Q, ¿vale? El coste marginal sería igual a 30. Por lo tanto, en este caso, ¿vale? Se supone que Q sería igual a 60, P sería igual a 90 y el beneficio sustituyendo, esto sale por igualamos el coste marginal con el ingreso marginal y al final pues nos saldría aquí Q, sustituimos la P y el beneficio nos saldría 3.600, que serían los ingresos totales menos los costes totales, ¿vale? Por tanto, llegamos a la siguiente conclusión. Por tanto, el comportamiento del cartel, ¿vale? El comportamiento del cartel es el mismo que en el monopolio. Al final, aunque hay dos empresas en el mercado, se ponen de acuerdo y al final es como si estuviéramos en una situación de monopolio. Vale, el D, dice el D. Volviendo al duopolio del apartado B, ¿vale? Suponga que la empresa 1 el acuerdo, pero la 2 lo viola aumentando la producción. ¿Cuánto artilugio producirá la 2? ¿Cuántos beneficios tendrá cada empresa? Bueno, se supone que aquí en principio estamos en un cártel, estamos de acuerdo y por lo que sea, una de ellas se salta el acuerdo del cártel. O lo que pasa. Aquí se supone que tenemos lo siguiente. En este caso, la empresa 1, ¿vale? Acata el acuerdo, ¿vale? Pero la empresa 2, la empresa segunda, ¿vale? No. No acata el acuerdo. No acata el acuerdo, que es lo que nos dice el supuesto, ¿vale? Aunque se supone que la 1 lo respeta. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. El ingreso total de la empresa 2 sería igual a P por Q sub 2. Sería 150, que es la P, menos Q sub 1 menos Q sub 2, que multiplica a Q sub 2. Por lo tanto, me quedarían 150, deshacemos el paréntesis, 150 Q sub 2 menos Q sub 1 por Q sub 2, deshacemos el paréntesis, menos Q sub 2 al cuadrado. Ahora, como se supone que la empresa 1 produce 30, ¿vale? Tendríamos lo siguiente. El ingreso total de la empresa 2 sería 150 Q sub 2 menos 30 Q sub 2 menos Q sub 2 al cuadrado. El ingreso marginal de la empresa 2 sería la derivada del ingreso total de la empresa 2 con respecto a la derivada de Q. Por lo tanto, tendríamos 150 menos 30 menos 2 Q sub 2. Esto sería respecto a la derivada de Q sub 2. Vale, el coste marginal de la empresa 2 supone que sería igual a 30. Por lo tanto, para maximizar el beneficio, sabemos que el ingreso marginal tiene que ser igual, como siempre, al coste marginal. Por tanto, como ya lo tenemos calculado, pues sería hacer lo siguiente. Igualamos las dos. 120 menos 2Q2 sería igual a 30. Por lo tanto, Q sub 2, despejamos de aquí, saldría 45. Luego nos vamos a la función de P, sería 150 menos 30 menos 45, me saldrían 70. Y 5, esa sería la función P. Una vez que tenemos P y Q, pues ya nos vamos y calculamos los beneficios. El beneficio de la empresa 1 sería 75 por 30 menos 30 por 30, saldría 1.350. Y el beneficio de la empresa 2 sería 75 por 45 menos 30 por 45, 2.025. ¿Vale? Y el beneficio total
O sea, suma las dos. El beneficio de la empresa 1 más el beneficio de la empresa 2. O sea, 1.350 menos 2.000, esto serían 2.025, más 2.025 serían 3.375. Y vamos a calcular el beneficio de la empresa 1 y de la empresa 2. ¿Vale? Y ya estaría el apartado D listo. El 6. Dice el 6. Lleva también tema de competencia monopolística. Dice aquí, suponga un mercado en competencia monopolística. La función de demanda es Q igual a 100 menos P. Si todas las empresas en este mercado tienen la misma función de costes, C sub T igual a 500 más Q al cuadrado partido 50, encuentre la función de demanda de cada empresa. Si en el mercado existen dos empresas, tres empresas, cinco empresas o 10 empresas, encuentre el precio y la cantidad que maximiza el beneficio para cada empresa si en el mercado existen cinco empresas. Bueno, ya sabemos que la competencia monopolística quiere decir que existen ciertos productos, ¿vale? Que tienen una serie, lo que se llama el típico ejemplo es la marca blanca, ¿vale? La marca blanca de cada empresa se sustituye, pero supone que es en el mercado introduce una competencia monopolística, porque es diferente a los demás, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver esto. Aquí tendríamos lo siguiente, según los datos que tenemos son Q igual, dice, supongamos competencia monopolística en función de demanda, Q igual a 100, 100 menos P. Y luego los costes totales sería igual a 100 más Q al cuadrado partido 50. Esos son los datos que te están dando. Dice, si todas las empresas en este mercado tienen una función de costes, C sub T igual a eso, a 50, 500 más Q al cuadrado más 50. Encuentra la función de demanda para cada empresa. Bueno, pues aquí tendríamos lo siguiente, ¿vale? Si en el mercado primero te pide si existen dos empresas. Si en el mercado existen dos empresas, ¿vale? La cuota de mercado será 1 partido 2, lo que lo mismo es 50%, ¿vale? Por tanto, la demanda de cada empresa, ¿vale? Será el 50%, ¿vale? De la del mercado. Por lo tanto, sabemos lo siguiente. Q, que te lo estaba dando, es igual a 100 menos P. Q sub I de las dos empresas sería el 50% de Q, o lo que es lo mismo, 0,5, sustituimos 100 menos P, ¿vale? Por lo tanto, Q sub I sería igual a 50 menos P partido por 2. Despejamos de aquí la P. Y la P sería igual a 100 menos 2K sub I, ¿vale? Eso en el caso de que haya dos empresas. Si hay tres empresas, pues habría que distribuir el mercado entre un tercio. Por lo tanto, sería 0,33 periodo. Vale, pues hacemos lo mismo. Si existen tres empresas, en el caso de tres empresas, ¿vale? Pues se hace lo siguiente. Supone que sería Q sub I sería igual a 0, 333Q, que sería igual a 0,333 periodo, 1.100 menos P. Por lo tanto, me quedaría 33,3 menos P partido por 3. Si despejamos de aquí P, P se supone que sería igual a 100 menos 3QI. Vale, si tenemos 5 empresas, pues lo mismo, hay que distribuir un quinto. En el caso de 5 empresas, ¿vale? Pues habría que distribuir entre un quinto. Sería un quinto. Pues tendríamos lo siguiente. Q sub I sería igual a un quinto de K. Por lo tanto, sería un quinto de 100 menos P. Si sustituimos, me quedaría 20 menos P partido por 5. Si despejamos de aquí la P saldría 100 menos 5 Q sub I. Y luego ya si son 10 empresas, pues lo mismo. Si son 10 empresas, ¿vale? Pues sería 1 partido 10. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Q sub I sería igual a un décimo de Q.
O lo que es lo mismo, un décimo de 100 menos p. 10 menos p partido 10 y despejamos de aquí. Se supone que p sería 100 menos 10 q sub i. Y ya tendríamos la de la empresa, ¿vale? Luego que decía más, decía por aquí. Vamos a ver, tenemos un poco si toda una empresa tiene un mercado, pues está 5 empresas de empresa. Vale, encuentra el precio, luego ya te pide aquí. Ya hemos hecho hasta las 10 empresas. Encuentra el precio y la cantidad que maximiza el beneficio para cada empresa si en el mercado existen 5 empresas. Vale, pues nos vamos al mercado si existen 5 empresas, pues cogemos la función cuando hemos calculado las 5 empresas. Pues sería, si n es igual a 5 empresas, pues tendríamos lo siguiente. P sería igual a 100 menos 5. Por lo tanto, los ingresos totales de 5 empresas serían 100 menos 5Q por Q. Por lo tanto, esto saldría, si hacemos el paréntesis, sería 100Q menos 5Q al cuadrado. Por lo tanto, si hacemos el ingreso marginal de las 5 empresas, sería la derivada del ingreso total de las 5 empresas con respecto a la derivada de Q. Me quedaría 100 menos 10. Vale, el coste marginal sería el siguiente. El coste marginal sería igual a Q partido por 25. Y luego ya sabemos que para maximizar el beneficio, como siempre, el ingreso marginal tiene que ser igual al coste marginal. Como ya tenemos ingreso marginal y coste marginal, pues lo igualamos. El ingreso marginal le hemos dicho que eran 100 menos 10Q. El coste marginal Q partido 25, por lo tanto aquí tendríamos 2500 menos 250Q sería igual a Q. Despejando de aquí, Q sería 2500 partido 251 y esto me saldría 9,96, ¿vale? Si sustituimos en P, P sería igual a 100 menos 5 por 9,96. Me saldrían 50,2. Pues este sería el precio, ¿vale? Y luego ya para calcular el beneficio, pues el beneficio sería ingresos totales menos costes totales. Totales menos costes totales, ¿vale? Por lo tanto, el beneficio sería 50,2 por 9,96, ¿vale? Y ahora esto menos 500 más 9,96 al cuadrado partido por 50. Esto se supone que saldría menos 2. Y ya tendríamos calculado el beneficio. ¿Vale? Vale, pues ya estaría hecho también el apartado, el supuesto 6. Siguiente, el 7. Dice el 7. Una empresa en competencia monopolística se enfrenta a la siguiente función de demanda, Q igual a 20 menos P. La función de costes de la empresa, costo de la empresa es coste total igual a Q al cuadrado menos 4Q más 5. Determine su precio y nivel de producción de corto plazo. Evalúe si la empresa obtiene beneficio económico. ¿Es posible la entrada de otra empresa en el mercado? Encuentra la solución de equilibrio para el largo plazo. Bueno, pues primero, como siempre, sacamos los datos y nos vamos y calculamos esto. Datos que tenemos aquí. Estamos en el supuesto 7. Vale, pues dice que Q es igual a 20 menos P y los costes totales sería igual a Q al cuadrado menos 4Q más 5, ¿vale? Más 5. Dice por aquí. La función de costes tal. Determinar su precio y nivel de producción en el corto plazo. Vale, precio y nivel de producción lo que hacemos es, apartado A, maximización del beneficio. Nosotros sabemos que para maximizar el beneficio el ingreso marginal es igual al coste marginal, ¿vale? Sabemos por otro lado que el precio P sería igual, despejamos de la Q de arriba, de aquí, y me quedaría que sería igual a 20 menos Q, ¿vale? Por lo tanto, el ingreso total sería P por Q. O sea, 20 menos Q por Q, esto me quedaría 20Q menos Q al cuadrado. Por lo tanto, si hacemos aquí el ingreso marginal,
el ingreso marginal sería la derivada del ingreso total respecto a la derivada de Q. Si derivamos eso respecto a Q, me quedaría 20 menos 2Q. Vale, el coste total. Sabemos que el coste total, te lo está dando ahí arriba, lo tenemos aquí, sería Q al cuadrado menos 4Q más 5. ¿Vale? Por otro lado, el coste marginal sería la derivada del coste total con respecto a la derivada de Q. Si derivamos eso con respecto a Q, me quedaría 2Q, 2Q menos 4. 2Q menos 4, ¿vale? Porque el 5 no acompaña a Q, sería 0. Vale, y ahora ya pues igualamos el ingreso marginal al coste marginal. El ingreso marginal igual al coste marginal. Vale, pues sabemos que 20 menos 2Q sería igual a 2Q menos 4. Si despejamos de aquí, Q sería igual a 4. Y ahora el P, ese sería la Q. El precio, por el precio sería 20 menos 4, 16. Ya tengo por aquí el precio. Y ya por último, para los beneficios. El beneficio, como siempre, ingresos totales menos costes totales. Pues sería ingresos totales 16 por 4 menos los costes totales, que sería 4 al cuadrado menos 4 por 4 más 5. En total, 59. ¿Vale? Ya tendríamos calculado también el precio, la cantidad y el beneficio. Que todo te pedía aquí en este punto, termine su precio, nivel de producción a corto plazo y evalúe si la empresa obtiene beneficio económico. Apartado B. ¿Es posible la entrada de otras empresas al mercado? Pues bueno, si existen beneficios, bueno, vamos a razonarlo. Apartado B. Al existir beneficios extraordinarios, como existen beneficios extraordinarios, al existir beneficios extraordinarios, ¿vale? Otras empresas, ¿vale? Entrarán al mercado hasta que desaparezcan los beneficios extraordinarios, ¿vale? O sea, mientras que existen beneficios extraordinarios, pues seguirán entrando empresas. Cuando llegue su momento, desaparezcan los beneficios extraordinarios, pues se supone que no entrarán más empresas, ¿vale? Pues ya lo hemos razonado. Te decía, ¿aquí es posible entrar a otra empresa al mercado? Sí, mientras que existan beneficios extraordinarios. Cuando desaparezcan, pues ya no entran más empresas. Y por último, el apartado C. Encuentra la solución del equilibrio para el largo plazo. Apartado C. Está pidiendo el equilibrio a largo plazo. Bueno, nosotros sabemos que en el largo plazo, el equilibrio se da cuando el precio era igual al coste medio, ¿vale? Para el nivel que el ingreso marginal es igual al coste marginal, ¿vale? Vale, el ingreso marginal lo obtenemos a partir de la función de demanda, ¿vale? Y esta la obtenemos igualando a cero, no, sería lo obtenemos igual. Bueno, para no hacerlo, lo obtenemos igual que en el supuesto. Igual que en el enunciado 6, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. P sería igual a 20 menos 2Q. Por tanto, tendríamos que el ingreso total sería igual a P por Q. Sería 20 menos 2Q por Q. Me quedaría ingreso total sería igual a 20Q. 20Q menos 2Q al cuadrado. Por lo tanto, si hacemos el ingreso marginal, sería la derivada del ingreso total respecto a la derivada de Q.
20 menos 4, 20 menos 4Q. Por lo tanto, coste marginal sería igual a 2Q menos 4, ¿vale? Bueno, pues si igualamos esto, me quedaría el ingreso marginal igual al coste marginal, ¿vale? Y de aquí tendríamos lo siguiente. 20 menos 4Q sería igual a 2Q menos 4, ¿vale? Si despejamos de aquí, me quedaría que Q, Q sería igual 2Q, me quedaría que Q sería igual a 12, Q sería igual a 12 partido 24 menos 2Q, me quedaría 12 menos Q, 12 menos Q partido por Q. Por lo tanto, sabemos que en el largo plazo, el precio es igual al coste marginal. Por tanto, 20 menos 2Q sería igual al 4 cuadrado menos 4Q más 5 partido por Q. Por lo tanto, despejando de ahí, me quedaría que Q sería igual a 0,416 periodo. Si sustituimos P igual al coste marginal, me quedaría que P, esto sería igual a Q menos 4 más 5 partido Q, 0,416 periodo menos 4 más 5 partido 0,416 periodo, me quedaría de aquí que P sería igual a 8,416 periodo. Por lo tanto, tendríamos que Q, que en el equilibrio a largo plazo, sabemos que sería Q sería igual a 0,416 periodo y P sería igual a 8,416 periodo. Ese sería el equilibrio a largo plazo, ¿vale? Bueno, pues ya tendríamos hechos los supuestos del tema 16. Bueno, ahí tenéis más que están hechos, ¿vale? Porque aquí no se puede hacer mucho más ya, ¿vale? Tenéis más supuestos ahí por si queréis repasar, que están resueltos, ¿vale? Bueno, pasamos al tema 17, a los supuestos del tema 17, que también lo tenéis.